Una Crisis Portrait es una continuación del Crisis original para PC, un juego desarrollado por Crytek y distribuido por Electronic Arts, en el que encarnaremos a un soldado equipado con un nanotraje altamente tecnológico que lo convierte en un superhombre. Vamos, que... Bueno, no, iba a decir que es más duro que Duke Nukem, pero no, no lo es. La trama se desarrolla en una isla del Pacífico dominada, como no, por coreanos, en la que tienen lugar sucesos paranormales. O sea, está dominada por coreanos y entramos y al principio los enemigos son los coreanos, pero luego vienen extraterrestres, ¿sabes? Es decir, ¿qué puede ser peor que los coreanos? Extraterrestres. O más No, coreanos. está claro que... Coreanos extraterrestres. Oye, no, pero coreanos mutantes sí que hubiera... Bueno, seguimos. De repente nos vemos envueltos en una guerra a tres bandos, como comentábamos, cuando somos sorprendidos por una invasión alienígena propiciada por una investigación secreta de los coreanos. Descubren un espécimen alienígena que de algún modo alerta a los demás de su especie, trayendo un auténtico ejército. En el juego anterior, los que hayan jugado, ¿os acordáis que manejábamos a un supersoldado de servicio secreto norteamericano cuyo nombre en clave era Nomad? En Crisis Warhead encarnaremos a uno de sus compañeros que también aparecía en el anterior juego, a Psycho. Que era, si quieres que os diga la verdad, era el compañero más tocho que tenía Nomad. Era más pro, tío. Sí, es De verdad. todos los que estaban Era el ahí. que hacía los comentarios de, yo me los cargo, tal. Eso molaba. La trama no está demasiado desarrollada, pero tampoco... Bueno, dadas las circunstancias, no, tampoco pedimos eso. La primera entrega tampoco destacaba por una historia apasionante. En esta expansión no nos sorprenderá. En lo referente a modos de juego, tenemos un modo campaña con cuatro niveles de dificultad y el modo multijugador, que es el que aporta más novedades en Crisis Warhead. Se han implementado mejoras en el modo multijugador y hay que decir que aún así el título sigue siendo prácticamente inviable en... para jugar online porque exige tanto que es que no podemos. O sea, si queréis jugar a 60 frames por segundo, olvidaos. Una pregunta. Esos cuatro modos de dificultad me han comentado que en el más difícil de ellos los coreanos hablan coreano. Es Sí, decir, en los otros hablan inglés, tío. o Es sea, que, madre mía, o si sea. no, ¿cómo vas a entender a los coreanos, tío? Si no hablo inglés. En cualquier caso, yo lo jugué en el tercer modo de dificultad, el uno más difícil que por defecto. Y tirado, o sea, te lo pasas Porque enseguida. tú eres pro. No, no, pero te lo pasas fácil. O sea, tampoco es un juego muy difícil. Además, con el nanotraje tienes que ser invencible. Mira, con el nanotraje eres cheto. Pues ya Eres está. cheto, tío. Te haces invisible, te haces más fuerte, más rápido, escudo, todo. Puedes coger a los tíos del cuello utilizando fuerza máxima Ah, sí, y... un momento. Un detalle que tenemos que destacar es que cada vez que cambiamos una de las opciones de traje dice fuerza máxima. O camuflaje activado. Exacto, y eso queda, siempre queda muy igual. No sé, queda tecnológico, es como si llevamos un traje de 2030 o algo así. Queda pro, porque lo que mola de tener tecnología es que la tecnología te hable. Es como cuando le dices, ordenador, haz esto. Sí. Pues algo así, tío. Es un Y eso tópico. le da un toque cojonudo. Un tópico de las pelis de los 80 en la que Kit, te las máquinas hablan. necesito. Bueno, seguimos, que nos estamos yendo por las ramas. A ver. Bueno, pues eso, el tema es que el multijugador es inviable, ¿no? Cuesta mucho jugar en multijugador si queremos tener una calidad decente. Aún bajándola al mínimo, la cantidad de espacios abiertos y demás, pues lo hace prácticamente injugable. A menos que tengas un ordenador de la NASA, claro. Que eso ya. Bueno, profundizando en el modo campaña, la duración es más bien escasa. Todavía más que en la anterior entrega. Esto se debe básicamente a que se trata de una expansión. En cualquier caso, nos encontramos ante una trama llena de acción en la que tendremos muy pocos respiros, a diferencia del anterior capítulo. Hay que decir que el final sabe a poco, y los que os lo acabéis, pues ya me entenderéis. Queda abierto. Sí, queda abierto. Mítico. No, pero bueno, ya queda abierto el primero, queda abierta la primera expansión, yo creo que habrá más crisis. Más coreanos. Sí. Bueno, coreanos y extraterrestres. Es que lo mejor es que llega un momento en que ya te da igual todo. Empiezan a aparecer coreanos, extraterrestres y dices, venga más, venga. Tú solo matas, ¿no? Total, tú te los cargas y... O bueno, o pasas invisible, que es igual de cheto.
Total, es un juego que no ves aliados. Es decir, todo lo que se mueve es matable. Los ves, pero los aliados cuando te aparecen y les intentas disparar te ponen una X en plan, no puedes disparar y no te dejan. ¿Pero para qué quieres aliados si vas tan potente con el traje? No, es que la mayoría del juego vas solo y eres tocho, tío. No te pueden matar. Le puedes declarar la guerra a un país entero. Joder. Sí, de hecho, sí. La isla es tuya. Incluso para avanzar no tienes por qué luchar. Haces el sprint o vas en invisible y descansas cada X tiempo para recargar la energía del traje y ale. Suerte. Bueno, pues vamos a hablar ahora un poco del apartado técnico. ¿Qué es lo más destacable? ¿Qué decir del apartado técnico? Que no sepáis ya, es el juego más impresionante que se ha hecho jamás a nivel gráfico. El motor gráfico empleado es el CryEngine 2. Hay que decir que la gente pensaba que sería un 1.5 o algo así, pero no, ese 2 es un motor gráfico nuevo, mejorado de anterior versión, pero que han un poco capado y tal para que pudiera ir en los ordenadores caseros. es bello ese motor gráfico. Aparte, mejoraron cosas como las explosiones, ahora son increíbles las explosiones. Y las partículas y tal. Hay que decir que, aunque exige los mismos requisitos que en la anterior entrega, está muchísimo mejor optimizado. Ganaremos un par de frames. Hombre, tampoco es la optimización de la leche y definitiva, pero sí que ganaremos un poquito de rendimiento con respecto a Crysis originales de PC. Y bueno, tenemos que destacar la mejora, como decía Jorge, de las explosiones. Son las mejores explosiones que hemos visto jamás en un videojuego. Bueno. Desde el destello, pasando por el fuego, el humo, se trata de una reproducción perfecta de lo que tiene que ser una explosión. Yo creo que aunque son, me parecen de las mejores, y quizá me gustasen más las de Far Cry 2, las que hemos visto en los vídeos, son Mira, impresionantes. Yo hasta que juegue a Far Cry 2, yo no hablaré de explosiones, y de momento, las que mejor se han hecho son las de Crysis Warhead. Cuidado bueno, con las explosiones. Es que, tú sabes, mira, a ver, bueno, llega un momento en que ya te lo ponen a saco, ¿no? Siempre hay barriles, tío, para explotar, ¿eh? Pero, ¿tú sabes lo que es explotar eso y que salgan partículas y ondas expansivas y objetos que salen por el aire, llamaradas? Sí, vamos. Es una pasada, macho. Que encalló un carguero en la isla y la esparció toda de barriles, ¿no? No, lo que pasa es que, a ver, lo peor no es que haya barriles en todos lados, lo peor es que siempre hay algún soldado al lado de un barril para que salga volando, tío. Entonces dices, hombre, mira, qué casualidad, otro soldado al lado de un barril y te pones a acribillar y eso. Al final acabas matando más barriles que soldados, ¿no? Exacto. Bueno, continuamos. Los escenarios son sobrecogedores y la vegetación se mueve y puede ser destruida. Nosotros podemos variar nuestro entorno y lo que destruyamos ya queda destruido para toda la partida. Eso está bien. Y en gran número de ocasiones nos encontramos a enemigos en cabañas y, bueno, y demás. Lo bueno que tiene Crysis es que, además de entrar en la cabaña y acribillarlo si queremos, podemos, por nuestros medios, por los medios que tengamos o creamos convenientes, derribar la cabaña y reducirlos. Eso es una gran opción. La física juega a tu favor. Dijiste que el traje tenía una... o sea, que te podías hacer invisible. ¿Te puedes pasar todo el juego sin matar a un solo soldado? Sí, te lo puedes pasar sin matar a un solo soldado, pero es complicado. Muchísimo. ¿Pero si eres invisible? Ya, pero es que la invisibilidad te dura un determinado tiempo. Ah, vale. Es decir, tienes una barra de energía y te haces invisible y va bajando a los pocos segundos. Ya. Y cuanto más rápido te muevas, más rápido baja. Pero el juego tiene bosses, ¿no? Que tienes que pasarte por narices para avanzar. No, son exactamente... Bueno, el juego tiene un boss. Ah, bueno. No es como en la primera parte de Crysis, que sí, que tenías ciertos bosses en cada tal, pero bueno, a medida que avanzabas en el juego, a partir de la mitad del juego, en este no, tienes el boss final y se acabó. Y aún así, el boss final te da un arma cheta y te lo bajas fácil. Vamos, que en 2 horas te ventilas la expansión esta. 2 horas no, pero a las 10... ¿10 horas? Sí. Es bastante más de lo que pensaba. 10 horas, pero si vas como yo, mirando todo, explorando y eso. Yeah. ¿Sabes? ¿Cuánto duraba el original? El original me llegó a durar 20 y pocas, creo. No me parece. No recuerdo muy bien, entre las 15 y las 25, creo. Para hacer un juego sin historia está bastante bien. Hombre, tiene historia, pero muy... Ya, bueno, ya.
Bueno, como os comentaba, pues eso, la física juega a nuestro favor y es algo muy a destacar aquí en Crisis Borges. En cuanto al sonido, los efectos son excelentes, siguiendo la línea de la calidad técnica del juego. Además cuenta con una banda sonora digna de Hollywood, que es la que habéis estado escuchando hasta ahora. Y hemos probado el juego en un 5-1, en un equipo 5-1, y resulta impresionante, una experiencia sin duda recomendable. Si podéis, pues ya sabéis. Para concluir, hay que decir que lo peor de Crisis Borges es su escasa duración y, aparte, con un apartado técnico tan bestial, sabe a poco que el juego sea tan corto y que la historia sea tan, no sé, escasa. Sí, no está a la altura del nivel de juego. Bueno, pero yo creo que es un juego que hay que verlo como un avance tecnológico. Exactamente. Es decir, es un juego para la tecnología, para que veamos hasta dónde puede llegar la programación hoy en día. Bueno, por todo esto yo creo que el juego merece un 9, porque es la vanguardia tecnológica ahora mismo. O sea, ya simplemente por eso yo creo que merece esa nota, y bueno, si tuviera mejor historia, pues sin duda se hubiera incrementado. Creedme también si os digo que no será el último Crisis que analicemos. Así que bueno, vamos a finalizar ya el análisis de Crisis Borges y nos vamos con el retroanálisis.